Pour malheureux ou souffrir, nous tous réunis, postés sous place, n'a demandé, jour ministre, pour le passer, les bon Dieu, nous manger parce que nous tous avons souffri, c'est notre tremblement. C'est non Haïti qui a cité, non Haïti qui a cité, Haïti crasé, Haïti crasé. Et en vérité, moi dis nous tout là. Oui, nous trois ans, depuis après des 100 ans, nous pas jamais lever, puis nous ne font pas en avant. Oui, nous trois ans, mais pas du pays sans plan. Godard decía, los mejores documentales son las películas de ficción y las mejores ficciones son los documentales. Martes 12 de enero 2010, 4:53 p.m. Terremoto de magnitud 7.3 sacudió el departamento del oeste, en donde vive el 40% de la población nacional, así como una parte del sudeste de Haití. La mitad de las casas se derrumbaron como castillos de cartas. En algunas ciudades como Leogán, hasta el 90% de las viviendas se destruyeron. En Puerto Príncipe, en Haití, una catástrofe hace olvidar la precedente. Entonces, que no se olvide nunca más esta tragedia para que hagan desaparecer las condiciones de la tragedia. Ese es el primer objetivo. Y el segundo es la memoria, recordar, mantener los hechos. Algunos decían después de un terremoto, a mí mismo, Ardol, ¿por qué haces una película sobre este terremoto? ¿Vas a salir traumatizado? Yo decía, no. Decían, hay que olvidar, y que no hay que olvidar. Los niños, claro, hay que protegerlos de similares escenas. Pero los adultos tenemos que recordarnos para que no se repita. Es un punto de vista haitiano que no había. No había. Había solamente estos grandes reportajes, algunos buenos porque solidarios, pero evidentemente con los límites que tienen estos reportajes. Miércoles 13 de enero. Puerto Príncipe se despierta. Me despierto, pero no de mi pesadilla. Es un clima de fin de mundo. Los órganos del Estado están paralizados. No hay nadie para emitir la menor directiva sobre lo que hay que hacer. Si cadavre la mouri depuis y a de terren al terren dal beton pran yo mette la. Pas gen raison et puis pour l'état pas vin pran yo. Ou même ou te caladan, moi même te caladan. L'état pas raison et puis pour le rale moun dal non. Avle de bon Dieu que fait affaire li. Gen le bon Dieu attend tout et puis pour gérer ka négatif. En el caso nuestro, presentando la realidad muy crudamente, pero a la vez creo que tenemos una mirada y fue sobre todo destacar la belleza y el gran coraje del pueblo de Haití y el pueblo de Puerto Príncipe que tuvo una actitud estoica frente al terremoto. El valiente y estoico pueblo de Puerto Príncipe, mujeres, niños, se movilizan. Estamos en la 50ª réplica. El pueblo reacciona espontáneamente, sin embargo. Méteme gauche en l'air, passez mes doigts derrière, ça l'a fait. Los animadores se improvisan. Ou mette agita, ou mette agita. Gen l'enregistreur, plus que 37 Simon qui sont maman, sans papa là, qui en bas des comptes. Estuve maravillado por la actitud del pueblo pobre de Puerto Príncipe frente al drama. Yo creo que es fundamentalmente esto. Y después atraer la atención sobre el hecho de que no era solamente un drama, digamos, natural, pero que era un drama también humano, porque era fruto de la precariedad en la cual vive la mayoría del pueblo de Haití en condiciones inaceptables, y estas condiciones produjeron la gran cantidad de víctimas, y esto hay que subrayarla y hay que terminar con estas condiciones para que una próxima vez no haya otro terremoto y otro drama de la misma amplitud. Port-au-Prince, c'était un cas où tout le monde
le savait. C'est un modèle de chaos urbain dans le monde. Sans être cynique, le tremblement de terre est une opportunité historique de reconstruire Haïti, pas seulement Port-au-Prince, mais Haïti. Le risque est majeur, et j'en vois au moins deux. C'est celui de l'assistance humanitaire qui va durer. C'est-à-dire, il faut absolument éviter d'avoir des camps de réfugiés en province ou à Port-au-Prince qui sont encore là dans 10 ans. Or, c'est un scénario qui est tout à fait possible. Deuxièmement, c'est l'économie clandestine, bien entendu. C'est-à-dire que le fait de... Si on n'arrive pas à reconstruire un état de droit, c'est l'ensemble de l'économie clandestine qui va prospérer. Et ça amène à un des problèmes clés, à mon sens, d'Haïti, c'est le départ des élites. Tous les gens veulent partir. Et si cette reconstruction est un échec, ce sera encore pire. Donc on risque, dans le scénario, j'allais dire, catastrophique, c'est la Somalie des Caraïbes. Ça veut dire une île sous perfusion humanitaire, un État qui n'a plus de recettes parce que ni l'économie clandestine, ni les réfugiés ne produisent de la valeur ajoutée, ne produisent de la fiscalité. Auquel cas, on est parti pour une période assez longue. Porque todos esos muertos no sean un sacrificio inútil. Porque dentro de 10 años tengamos una nueva Haití de la cual todos nosotros podamos estar orgullosos. Pienso en el poeta Anthony Phelps. Después del llanto y los dolores, se escuchará subir el canto que secará todas las lágrimas, oh mi bello país sin eco. Se escuchará subir el canto de los niños que tendrán 16 años en la próxima plena luna. Aun si yo duermo bajo la tierra, su canción sabrá encontrarme. Yo escribiré con mis huesos, mi bello país, no muerto, no muerto.